sigue siendo actual, diría que es moral, pero no moralizante. En la época de Austen había autoras, sobre todo mujeres, moralizantes, que decía cómo uno debía pensar. Aquí ella es la autora, a través de sus personajes, nos hace fijarnos en lo moral sin moralizar. Un salto a sensatez y sentimiento. De vez en cuando se dice sentimiento, de vez en cuando sentir. Creo que hay dos. Y sabemos que hay dos protagonistas, Eleanor y Marianne, y muchos personajes negativos. El hermanastro John Dashwood, que únicamente habla de dinero, nunca habla de otra cosa. Su esposa Fanny, que es horrible y no habla tampoco. Así que ella combina el esnovismo social con el amor por el dinero. Y Lucy Steele, que no tiene ningún rasgo que pueda hacerla aceptable. Es intrigante, manipuladora, etc. Y entonces lo típico, el amor por el dinero y el egoísmo de estos personajes. Y después tenemos otros personajes que son limitados, pero no malos, como el señor Middleton, el señor Palmer, la señora Jennings. Y ahí nosotros hacemos como Eleanor y Marianne, al comienzo pensamos que son personajes, si no despreciables, por lo menos no interesantes. Y como las protagonistas tenemos que reevaluarlas después porque son buenas personas. Cuando las necesitan ayuda, ahí están y son serviciales. Por eso podríamos decir que eso va en contra del esnovismo social, en contra también de un esnovismo intelectual. Tienen que reevaluar como nosotros. Y quisiera mencionar dos ideales de vida que se ve en esa novela. Primero, la madre de Marianne y Eleanor establece una casa para sus tres hijas, porque hay otra hija más. ¿Y qué hacen? Bueno, leen, dibujan, tocan el piano y salen a tomar ejercicio. Es casi como una vida que es una educación, es que es una vida educacional. Eso es como el ideal de la casa de estas hermanas. Y cuando en las últimas páginas vemos el tipo de vida a la que aspiran, es una vida muy sencilla. No intentan destacar en la sociedad, no intentan mejorar su patrimonio, no intentan brillar en la pequeña sociedad en la que están, sino aspiran a una vida privada, con otras personas, con inteligentes y con principios morales. Eso es lo que quieren, inteligentes y principios morales. Y lo que se ha hablado muchas veces de sensatez y sentimiento. Y claramente, al final, lo que propone la autora es una combinación. No una cosa o la otra, sino la combinación de sensatez y sentimiento. Lo cual también es interesante hoy en día, porque hoy, con las tendencias postmodernas, lo que ha ganado es el sentimiento. La sensatez no tiene buena prensa, sentimiento. Nos falta persuasión y la abadía de Northanger. Persuasión, dos o tres palabras. Tenemos otra vez a un personaje reflexivo, Anne, de 27 años, y tenemos personajes secundarios, otra vez malos o limitados, como en las otras novelas. Quisiera mencionar un rasgo que también explica el éxito o el prestigio de Jane Austen. He hablado sobre las tres hermanas Elliot con psicólogos y psiquiatras, por casualidad. Y me dicen que la descripción
de la diferencia entre las tres hermanas es exactamente la que podría poner un psicólogo hoy en día. La hermana mayor, Elizabeth, es la favorita del padre, entonces ella queda como impregnada de la superficialidad, del amor por el dinero del padre, porque es la favorita. Después viene Anne, que tiene una relación más íntima con la madre, y se dice que la madre es la persona con más profundidad en la familia, y cuando muere, precisamente, la más joven, Mary, tiene algo así como 6 años, y psicológicamente queda un poco a la deriva, nadie se ocupa de ella. Y la vemos después como superficial, como alguien que se queja, alguien que siempre quiere más, alguien no equilibrado psicológicamente. Exactamente como se podría pensar, dicen los psicólogos de hoy. Así que quizá una parte de la atractividad de la obra de Jane Austen es que antes del establecimiento de estas ciencias, ella ya, por observar con detalle la realidad alrededor de ella, logró captar elementos esenciales. Lo que llama mucho la atención también en Persuasión al final es que Anne no critica realmente a la Lady Russell, que le dijo que no se casara con Wentworth, porque dice que quién pudo saber cómo iba a terminar. Es decir, que tiene la madurez de no criticar algo que era incierto en esa época, y tiene la madurez también de decir que ahora tanto ella como Wentworth son personas más maduras. Dos o tres palabras de la abadía de Northanger. Como sabemos todos, hay dos niveles, es una metanovela. Por eso el placer de la lectura es un placer intelectual. El placer es reconocer, ajá, aquí estamos en el relato y aquí estamos en el nivel metaficcional. El personaje reflexivo es más inmaduro que en las otras novelas, comete estupideces más claras, así que no nos identificamos con ella, sino más bien la miramos desde cierta distancia y asistimos al espectáculo precisamente con una distancia irónica intelectual. El narrador habla directamente a los lectores, lo sabemos, y también Catherine, la protagonista, madura. Aprende que el mundo es complejo, que las personas no dicen siempre la verdad, que alguien puede acercarse a ella para obtener algo y no solamente por amistad, y que las novelas son muy entretenidas, pero no siempre reflejan la realidad. Hay que distinguir entre la realidad y la novela. Pero en realidad el esquema es el mismo: ser lo más inteligente posible, observar, sacar conclusiones e intentar mantener buenos principios. Alguien como Catherine necesita esto más que otros personajes. Y otra vez más, si pensamos al final, a pesar de tratar tanto de novelas, lo que se elogia al final es la sensatez. La familia de Catherine es una familia muy sensata, la madre es muy sensata, y ella se vuelve más sensata durante el relato, sin abjurar de las novelas, porque seguirá leyendo novelas, y su esposo Henry también elogia las novelas. Así que hay que leer novelas, pero entender lo que son. Y ahora llego al final. Me ha interesado en Jane Austen la relación entre la voz de la autora y el lector. Y creo que sentimos esa relación de manera especialmente clara en esa obra.
Y es difícil no mencionar la famosa obra de Wayne Booth, La compañía que elegimos, porque claro, nosotros elegimos a Jane Austen y sentimos que entonces entramos en el grupo de las personas que eligen a Jane Austen. Entonces empieza, hay algo aristocrático en eso. O dicho de otra manera, nos parece incluirnos en el mundo de sus amigos, y es seguramente por eso que han hecho estas películas del club de Jane Austen, etc. Pensamos, es una ilusión, claro, pensamos que aquí hay una oferta de amistad, que la idea, la noción de amistad es muy fuerte. El humor siempre se agradece, y captando el humor sentimos también que estamos cerca de la autora, porque si ella ha preparado la expresión, nosotros hemos podido captar lo que quiere decir. Así que hay una relación. Además, creo que es muy importante y muestra que ella pertenece a una categoría especial de autores, que no hay prejuicios sociales. Eso es como Shakespeare o como Cervantes. No prefiere a los hombres, a hombres o mujeres, a jóvenes o viejos, etc. Sino hay algo de universalismo en la obra. Dos ejemplos para acordarnos de cómo nos incluye en la obra. Ejemplos tomados de prejuicio y orgullo. Hacia el final, el señor Bennet dice que quiere bien a sus tres yernos, está muy contento con los tres, pero quizá su favorito sea Wickham. Lo interesante con esta afirmación por parte del señor Bennet, claro, es que sabemos todos que Wickham es el peor, que miente, que roba, que bueno. Pero la autora pone allí esto, porque confía, eso es como lo interpretamos, confía en que podamos entender el tipo de humor que tiene el señor Bennet y confía en que no necesitemos una explicación. Esto es muy halagador para los lectores, eso nos gusta. Lo mismo cuando Jane y Elizabeth están hablando hacia el final, y Jane dice, pero ¿cómo quieres al señor Darcy? Creía que tú lo odiaba. Y dice Elizabeth, empezó cuando vi el parque de Pemberley. Para entender eso, la autora confía en que sepamos que, claro, empezó más o menos en esa época y no le disgusta el parque de Pemberley, pero no se casa por dinero, lo sabemos. Sabemos que está bromeando, pero la autora no pone la explicación, sino deja que eso sea una conclusión por parte del lector. Es decir, crecemos con esa confianza, nos sentimos más incluidos en el entorno a la autora. Y por eso, es imposible entender y es imposible disfrutar de la obra de Jane Austen sin compartir el mundo ético de la autora. Una persona sin interés por el comportamiento moral de los personajes se dirá, pero ¿qué es esto? ¿Qué aburrido? ¿Cuál es la acción? Entonces, la obra exige eso al lector. Y entonces quiero terminar con la imagen ahora que utiliza mucho, que se llama la puesta en abismo, que es como en la abadía de Northanger. Catherine está leyendo una novela gótica y después la historia misma se viene a ser un comentario a la novela gótica. Es que hay estructuras que se repiten. Podríamos decir que aquí estamos en un caso en que la autora observa la vida social, saca conclusiones y después uno pone en escena a protagonistas que observan la vida social, saca conclusiones
Y los lectores observamos la vida social, sacamos conclusiones. Así que nos coloca en una situación en la que no tenemos más remedio que comportarnos un poco como sus propios personajes. Así que nos quedamos envueltos en esa obra y en las estructuras que ha creado la autora. Y por eso creo que leer a Jane Austen es no solamente una delicia, es también parte de una autoeducación de todos nosotros. Creo que se lee para, no exacta, para entender mejor el mundo y quizá entenderse mejor a sí mismo. Y a la vez que exige un cierto nivel literario, intelectual y ético, también eleva ese nivel en el lector, sin moralizar. Y por eso mi pregunta era, ¿por qué, bueno, cuál es el contenido ético de la obra y por qué el éxito actual? Y mi hipótesis, mi sugerencia es que el éxito social tiene que ver con un aprecio por el contenido ético y que los lectores de Jane Austen somos un grupo de resistencia contra un mundo cultural lleno de sexo y violencia. Queremos otra cosa. Muchas gracias. Ha dicho que no es moralizante el personaje de Fanny. Quizá. Y me preguntaba, lo que ha estado comentando, si no hay que hacer una gran evolución hacia, sin abandonar los contenidos morales, quizá insistir menos en ellos, o resultar menos moralizante, introduciendo el humor, introduciendo la ironía, para llegar a seguir hablando de ello, pero de una forma, digamos, más sutil, sí, o que no quede tan clara. He pensado en lo de los buenos principios, porque habla de los buenos principios en todas las novelas. Me he interesado por saber, pero ¿dónde describe los buenos principios? Sabemos que era, según que pensamos, una cristiana muy, muy comprometida, pero no dice exactamente eso, no dice exactamente cuáles son los principios. En Mansfield Park dice que Edmund se va a ordenar, va a ser reverendo, se convierte en reverendo al final, y Mary Crawford bueno, se condena a sí mismo diciendo que no quiere que sea reverendo, entonces él se descarta a Edmund como futuro marido. Pero no dice a las claras cuáles son los principios. Es como un caso de elipso. Eso lo tenemos que aportar nosotros mismos. Y esa es la colaboración del lector. Es muy curioso porque eso está al centro de la obra, pero no se dice. Y lo hace más eficaz. Yo diría estéticamente es más eficaz no decirlo. Esa es mi observación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Me encanta. Me gustaría siempre hacer una breve reflexión sobre el personaje de Lady Susan, ¿no? Porque se sale un poco, sí, de esa evolución, sí, moral, ¿no? Sí. Entonces, Hay un texto menos conocido, un tipo de novela de cartas llamado Lady Susan, que es muy, yo diría, la obra más francesa. Es como La Clos y compañía, las amistades peligrosas, muy similar. Es sorprendente en Jane Austen, pero no es tan interesante. Primero, por varias razones. Primero, es muy previsible. Después de algunas páginas sabemos cómo es el personaje. Además, es explícito. Es que ella dice, la protagonista es la mala y dice directamente lo que va a hacer. Entonces, ¿qué papel nos queda a los lectores? Es que no quedamos fuera. Así que lo más sorprendente, bueno, es para los
que estudiamos la obra, es interesante saber que tenía esa orientación en la lectura francesa, en la literatura francesa. Es algo de la época. Se suele comentar, seguramente lo sabes, que es un poco de es crítica hacia la aristocracia. Y estamos en tiempos de la Revolución Francesa y podría haber algo de algo que pertenecía a la época, eso de criticar a una persona de la aristocracia que no tiene ningún tipo de comportamiento moral. Me parece bien escrito, pero muy esquemático. Hay poco juego en esa novela. Así que yo la leí y después la he puesto de lado. Bueno, gracias de verdad, porque siempre que la escuchamos aprendemos algo nuevo. Y siempre me gustan mucho los matices que dan en torno a los personajes, a dónde nos lleva Jane Austen. La verdad es que es una maravilla. Y estoy muy contenta de que haya defendido al señor Collins. Porque yo escribí hace tiempo que quizá el matrimonio Charlotte Lucas y Collins es el más sensato de todo, más realista de todas las obras de Jane Austen. Realmente ocurrían así los matrimonios. Sí. No había maldad, era mi objetivo, primaba la sensatez. Y creo que confías demasiado en los lectores, porque luego me atreví a hacer una entrevista de si fueran el señor Collins y Mr. Wickham los dos únicos hombres que quedaran en el mundo, ¿a quién elegirían? ¿Y quién ganó? Wickham. Es el más romántico. ¿Qué hemos aprendido? Eso lo explicaré yo el sábado, pero ¿Sí? Sí. Sí. Pero es sorprendente que a pesar de la presunta lección de moral y ética que hay, los lectores nos quedamos, seguimos pensando que Wickham es el mejor, que queremos ese juego cuando Jane Austen nos está diciendo esto te va a llevar a tu desgracia, sí, te va a arruinar la vida y no lo hemos aprendido. Por lo menos en la encuesta que yo hice, seguía ganando mi Collins nos da para mucho, o sea, no hay que hablaremos de él. Y bueno, pues iba a comentar otra cosa, pero ahora se me dio la... Como vamos a hablar mucho, no vamos, vamos a hablar mucho. Pero me alegro mucho de que se saque realmente, porque hay personajes de los que nos reímos mucho, que son realmente cruciales, que sin ellos realmente no habría héroes en las novelas de Jane Austen, porque son el reflejo. La verdad es que me alegro muchísimo de que haya salido esto. Añadiría una observación más, y es a propósito del señor Darcy. Pensamos conocerlo, pero en realidad cuando uno mira qué es lo que se dice de Darcy, se dice muy poco. Y quizá esto es la astucia en este caso, ya que no se dice realmente mucho. Bueno, sabemos al final que es honrado, que ayuda, que es moralmente correcto, que es una persona con integridad. Pero por el resto no hay detalles, así que cada lectora, lo digo en femenino, puede proyectar sobre el señor Darcy el modelo de hombre que le gusta. Sí, sí. Es que la ausencia de detalles es, creo, crucial para el éxito del personaje. ¿Una pregunta más? Bien, bueno, pues entonces cerramos con agradeciéndole a la profesora de Inglis su conferencia sobre los buenos modales, la inteligencia, los principios éticos, y ya saben que continuaremos a las 4:30 con la conferencia de Jane Austen, The First Modern Novelist, por el profesor Jenkins.